Liga francesa en exclusiva por Caliente TV todo el fin de semana. Esta arranca con todos los partidos. Por si les gusta, le tute, le frut, le pupú, le mató, le guagua. Ahí, si quieren ver a Cherky, a Denso, a, eh, a el pino de Mbappé. A... Llévele, llévele. Ya no sé quedó, liga. agua Rentaire, el chamaquito ah, de 18 años. Es que, a ver, ya no va a estar Mbappé, no va a estar Messi y demás, pero va a estar a tope y en vivo y a todo color por Cali TV, la liga francesa para que se la avienten en este fin de semana sí. que arrancan ya prácticamente ¿Ya? todas las ligas de Uruapan, del mundo y de todo. ¡Qué emoción! Hasta la mexicana. Sí, también, sí. también. Sí, nos adelantaron el Tijuana contra Santos. ¿Te da felicidad? Me da felicidad. Ya vas a andar por allá. Tenemos un fin de semana más tranquilo, gratis, pero eh, pues nos adelantaron para que no, no se sino, lo pierdan. Si no, todos son vacaciones, Muni. Llevas dos, no, tres tú, fines de semana. No, como cuando te quieras presentar les, a les trabajar. Les encanta, ¿eh? Les encanta faltar a ustedes. ¿Yo? que no falto, ¿no? Ay, sí. Cuando se va a hacer sus conciertos. Ay, que, puede ¿sí? que tres al año. Tres al año. Oigan, por cierto, ya me, iré de me está viendo alguien, sí. un especial. Ah, muy especial. Mi bien. novia hermosa. Le mando un beso, un becerrote. ¡Qué bonito! Ay. Yo te amo más. No. Yo no, te amo yo más. más. Yo la amo más. Viva yo, el amor. La amo por favor, el cámara, amor. enfóquenme a mí. Yo te amo un no. corazón que no alcanzas. ¡No! Yo te amo más. ¡No! <laughs> Yo los amo. Qué bonito es ver a Munir tan feliz. Sí, la Y por lo que sé, es que son el uno para el otro. Qué bonito. Qué bien el amor. Qué bien el amor. Por fin es martes. Por fin, por fin. Dilo tuyo, Dilo tuyo. Por fin es martes. Eso nos da mucha felicidad aquí en martes, Caliente TV. ¿Martes a qué costo? No, de Nevas, no, no, Las de Toluca dirían lo mismo, ¿no? <laughs> ah, martes no. a qué costo? De ah, 6-0. Qué triste. Pumas dirían lo... lo mismo. Pumas no, dirían lo mismo. Puma. Y chivas no, no dirían nada porque no pasó. No, pues ya, 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 ya lo dijimos hace unas semanas, ya, ya. Hoy ganamos, sí. Contacto ah. colgado está tranquilo. Saquen, saquen los violines. Eso ayer hacíamos ayer de los Pumas. ¿Y de ¿Y ayer? ayer. Ayer nada bueno. más se comieron seis. No. ¿qué? Nadie latinó a los marcadores. Yo no. soy Latinal de América y dije 4-0. Ah, bueno. A ver, ¿Sí? ¿qué dice? De neva cajigas. Sí. No leo. Sí, enojarse por Pumas día de dinero sería millonario. Ah, sí, sí, sí eres. Pero ¿sabes quién se llama millonario, Ponchito Vera? Él sí. Ay, pobre Poncho. Qué? Lo están esperando en reacción para hacerle bullying de sus Pumas. No, suspo... ahorita los criticamos. Sí, ahorita, duro. ahorita caemos con no eso. A Munir, ¿eh? No vi el super de Munir. No, sí, 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 no, hay no vi el... a ver Munir sonría y a ver si sale y aparece mágicamente tu súper Seguramente es Munir a ver, super ¿qué enamorado. A ver qué puso Hugo. Amante de la mujer. Si sí, enamorarse fue, te diera dinero, munir, estaría en. A ver qué puso Hugo. No veo ni mouse. Yo tampoco. Hoy va con todo el chorizo power. Eso. Por fin puso algo coherente, Hugo. Muy bien, Hugo. Que le regresen la máquina, gracias. Bravo. Ah, no, falta el mío. Qué pedo fue salir de Toluca, ¿eh? Por Yo. Sí. Oye, no, pero mío? es que está. No, o sea, de verdad, gente, váyanse de vacaciones otra vez, disfruten, relájense y desalojen las calles. Hay mucho tráfico. No, sí, se ve mucho, se ve mucho. Y todavía no regresan todas las escuelas. Ahorita no regresaron ya los más grandes. Los pubertos, ahora faltan los chiquitos. No los padres, manden o... a la escuela a sus hijos. Si tienen tres hijos, ah. escojan al favorito y a ese mándenlo. Los <laughs> otros dos que peleen por actividades extracurriculares. Deporte. Así ah, sí, ah, le hizo sí. la mamá de Munir y México. Métanlos ¿no? a hacer munir, ejercicio. Necesitamos buenos atletas y deportistas en México. Que no estudien ejercicio. <laughs> Oigan. Llévenlos a correr, descansen. No. No. no, es que ya el kinder. No, 16, ya no y da. Más el kinder. Pues queda sí. clases el papa o qué pedo, sí, o sea. no, La verdad es va que, que sí, ya es. somos mucha gente. Y yo, ya que tengo dos, sudo, sudo cada año que van avanzando, mis hijos, pero ni modo, esas son las cosas. Una quería tener mamá, ¿no? Entonces, pues bueno. Falta Bienvenidos. El... Ah, ibas a decir algo. Falta tu ese. Mi súper, no, no tuve súper hoy. Fracasé con un súper. Me sacó el pita y a mi tabla de si ayer. Y veamos esta tabla. Deneva, vas hasta el final. ¿Por qué? ¿Quién es nadie? Ya tienes calor. Y ¿Por qué porque Paco hay nadie? Tiene frío en la cima. Ah, pero poquito. Eh, Tres puntos es un resultado acertado. Nadie fue para que tú estuvieras hasta abajo. Oye, no. yo la tenía ayer al 4-6 de América. No, ¿Sí? no es verdad. Qué mentirosa. Deneva. 3-0. Pero oigan, eh, los queremos saludar por YouTube. Ahí estamos por, siempre conectados. Por ya estoy muy en la por, League One. ¿La League One es YouTube. Ajá. Entonces los queremos saludar a todos nuestros amiguitos de YouTube. Eh, saben que aquí siempre leemos sus comentarios, nos importa mucho lo que opinan y siempre los leemos y los vamos a leer siempre. ¿Qué dice el Munir? Y, no, y nada. No hay, mucho, no hay mucho movimiento, ¿eh? Todavía no. Bueno, hay que esperar. Ver, no, Che ¿sí hay cuatro. Sí, sí hay. Hoy hay bastantes. Sí. Por acá, Roberto, la torre ya estaba corriendo a Killers Ya váyanse, y no sé qué. Eh, Challenger pone: Quiero una crítica, pero profesional de la señorita Dene, que dijo y se atrevió a llamar juntos con Poncho Herrera. Eh, <laughs> llamaron Pumalácticos. ¿Y qué pasó ayer? Ahorita le contestas al buen Challenger. Buenos días, Miguel Ángel Mendoza. Saludos a las hermosas del programa Café Caliente y a mi paisano Monir Un abrazo grande y gran programa. Muchas gracias, mi hermano, por conectarte. Gracias. Hoy gana la América eh, 4 por 0. Pone Roberto de la ¡Brasale! Torre. Ojalá que sí. Hay buenas combinaciones de la Leagues Cup, por si le quieren meter doble oportunidad, tanto a Tigres, Toluca y América, combinados, salen... ¿Qué tan, ¿Qué tan emocionadas sí, estás ¿eh? que probablemente pase Tigres, que probablemente pase América que pase Toluca? Y, y se, se cruzan. Pues es la final adelantada de la Liga MX. Ay, 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 ay. ¿No? Los dos mejores equipos. La final la adelantada. México. No empieces, qué ¿Qué? ¿En Después serio? Te de las greñas, te regresan Fue al final. piso. Fue ayer la final la adelantada. <laughs> no, no, perdón. A ver, Mario Pérez, buen programa. Saludos cordiales desde Pachuca, Hidalgo. Arriba los tusolácticos. Hola, hermosas de Munir, me encanta el programa. La mami de Silvia Rebolledo, Lupita ah. Sánchez. Me mandan un saludo. ¿Para qué? Si estás del otro lado, Lupita. Dios. Lupita! Pero ¡Saludos! ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Mary B, saludos, hermosas, Silvia y Munir, el mejor programa, Café Caliente. Antonio Naum, saludos, Munir, Neva y Silvana, Chiva, hermana. Eh, hermano, ¡Arriba conmigo. la Chiva! Uh. Abrazo a <laughs> Necaxa, que les metieron hasta Cric, para Cric. llevar de goles. Qué bueno que habló unir porque ¿Qué, me ¿qué quería dijo? aplicar. Yo dijo? dije, arriba las Chivas." Lo dijo con mucha y lo con Y te quedó así de que para que iba a decir cri cri, pero tú seguías hablando, entonces me ayudó tu voz. Gracias ¿Tanto Munir? Pumas y Chivas. Ay, 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 mañana vamos a hablar. Mal. Ay, ya, vamos es que hablar. ya Toluca ya está en eh, la cima, sí, sí, sí. ya no podemos, ya Pero no. es que al que nivel de munición. Se, to, se topan perdón. a las aguilácticas. Así a es, aguilácticas. así es. Oigan, pues justamente vamos a empezar con el tema del día de Pumas, que cayó 4-0, 4-0. No, no, no hay nada que comentar. Y allí está la imagen tristísima que subió Cheryl, eh, haciéndole la burla a los Pumas, diciendo: de, Ten cuidado, que mi gato muerde, y el gato, triste, más triste. Ah, que bien. Dene y Ponchito ayer... Bueno, déjame decirte partidos. algo. Yo sí esperaba... La, a ver, lo voy a Pumas y evidentemente siempre quiero mantener el positivismo. Era muy probable que Pumas perdiera, pero es que hay formas de perder. No, Oye, me... sí. ¿Ustedes lo ven como fracaso? Sí. sí. Totalmente sí, fue un fracaso. No, no puedes perder 4-0. No o, o sea, lo dijimos ayer, Seattle es de las franquicias más serias de los últimos cinco o seis años de, de la MLS, uh -huh. pero para perder 4-0 y que un equipo de la MLS te saque un tweet y que ja, 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 ja y demás... Si lo jugáramos a ida y vuelta, probablemente el resultado no sería igual que lo que hemos tenido en los últimos años, pero no puedes perder 4-0. Y más no. por las circunstancias del primer tiempo, los primeros veintitantos... 30 minutos fueron de Pumas. ¿Qué? Sí, sí, sí. sí, sí. La que falla, perdón. El la memote. que falla el memote, te oh, quiero mucho sí. memote, pero muy bien chino huerta, limpia la zona, eh, profundiza, diagonal retrasada, tenía todo para definirla, tenía tiempo, tenía dos días hábiles incluso para pararse. Oye, eh. pero es que a ver... No te pueden meter cuatro goles en táctica fija, no. en acciones a balón parado. No, no, no. No, no pueden. ¿Y los contragolpes, Dene? ¿El camerunés? Se me fue el nombre del camerunés. ¿Dónde sí, está? Camerunés. No, sí, ah, ¿no? El camerunés. Nohu. Sí, ¿Hu? ¿no? El de Camerunés. ¿De Nohu Tolo. Hijo <laughs> de la berenjena, ¿cómo corre? Como si lo estuvieran persiguiendo un 300 Rottweilers. Sí, de hecho, la competencia sí. no a la del... Pero ¿saben qué? tuvo mucha culpa Lema. Justamente vamos a escuchar las palabras que dijo Lema. <laughs> No hay necesidad. Todo lo que yo pueda decir con el 4 a 0 este, es complicado. Eh, solamente felicitar la efectividad y, y lo bien que manejaron el partido y, y eh, esto de, de, de ensuciar en el buen sentido el juego, cuando te lo permiten, ya lo dije con Austin, me parece fantástico eh, que, que un equipo tome esas ventajas que te dan o esas posibilidades que te dan. Y, y maneje el juego como lo manejaron. No, la, lamentablemente no comparto ninguna de las, de las cosas que dijiste. Eh, no comparto que nos pasó por arriba. En el resultado, sí, por supuesto. 4 a 0, no, no hay nada que analizar. Pero no no, no comparto para nada. Para mí, eh, el manejo del partido fue de, fue de Pumas, pero esto de goles. Entonces, eh, y subestimar, no, para nada. Es un equipo muy fuerte, muy fuerte de local, que maneja muy bien las pelotas paradas a favor. Eh, y, y no le pudimos hacer daño a las pelotas a favor nuestra, en las pelotas paradas a favor nuestra. Sí tuvimos el manejo, tuvimos llegadas, tuvimos llegadas muy claras, bien elaboradas. Eh, el resultado es contundente y, y no resiste análisis. Me toca a mí este, hacerlo. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Lema. ¿Dónde está Munir? Se escapó. Ah, aquí está. Así bien de haber desaparecido y en los pum. No, espérate oh, No, qué triste, y en los No, Pums, ¿eh? sí, tristísimo, pero o sea, lo que dice el Lema también es un, po un poco incongruente cuando empezó a hablar ya más de que pues no sé, de que no es un fracaso, a todo le está dando miedo la palabra fracaso también Gago, ¿no? Lo que comentaban también de las Chivas y lo que comentaba de Neva de la palabra fracaso como tal. Sí, la palabra, siento que Da miedo. Es una palabra que se escucha muy fuerte. La realidad es que es, no cumple los objetivos. Si sí, es un fracaso tototote, pero les cuesta como admitir y siento que cuando empiezas ya a admitir que sí fue un fracaso o que no funcionó, no salió como estaba planeado, desde ahí ya puedes empezar como a mejorar, a dar más pasos grandes. Que si lo estás negando, querer tapar como a la afición o a la gente de algo que fue inevitable darse cuenta que cuatro ceros fue algo muy abultado y expuso y se humillaron y demás. No sé qué opinen, pero para mí es muy complicado. Hablar justo después de un partido donde literal te pasaron por encima, ¿qué sales a decir? O sea, mínimo tienes un día después, puedes analizar el partido, no. ver, decir, ¿sabes qué? Pues a ver si sí, eh, no cumplimos el objetivo y fallamos en, en la marca, en las acciones a balón parado, o no aprovechamos, o la contundencia, bla, 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 bla. Pero hablar así caliente después del partido, evidentemente después de perder 4 por 0, es, es complicado. El tema es que esté el trabajo de por medio, ¿no? ¿Qué tanto le afecta al decir ante cámaras si sí fracasé? Me parece muy injusto el primer tiempo porque uh -huh. le, le anularon un gol a Pumas, tuvieron el 1-0, el clarito de, de memote, llegaban con facilidad. La cuestión es que cuando atacaba Seattle se veía el medio campo partido, se veía la defensa endeble, o sea, a contragolpe hubo un par de ocasiones que solamente porque el último trazo no, no alcanzaba a conectar, no tuvieron más llegadas lo, los de la MLS. Eh, por ahí Roldán en una baja la pelota en su propio terreno, bonita, limpia la zona y salen jugando. Dices, carnal, eso no pasa en la Liga MX, o sea, esas desconcentraciones que dices, no se entiende cómo... Tanta diferencia al momento de atacar y al momento de defender. El primer tiempo acaban abajo el marcador, creo que muy injustamente. Ya después del segundo tiempo, la, la expulsión ya nada que ver en el partido, ya fue prácticamente a, al final, pero sí muy triste la participación. Pero repito, sí. por algo, es, 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 pesa mucho a veces la localía en ciertos equipos. En Seattle pesa mucho la localía. Si esta eliminatoria se jugara ida y de vuelta, muy probablemente no estaría el resultado como tal, porque entiendes que te cayó un gol te cayó dos. Mantienes un poquito de cordura para tratar de manejar el partido de vuelta. Pumas trata de lanzarse al frente, pierde de, un poquito el orden. Lo de Magallán vale, vale. también estuvo increíble, ¿eh? Inevitable. O sea, que sí. qué onda? Fue su peor partido, yo creo que se le ha visto Inevitablemente, a en partidos de eliminación directa, como lo fue ayer, cuando ya estás, ¿qué son octavos? Octavos ¿Cuántas? de final perdió. ¿Octavos? Uh -huh. Sí. Ya vas perdiendo por cero. Da igual si pierdes 3-0, 4-0. Sí. Tienes que salir a buscar el resultado o evitar que el marcador siga aumentando. Y con esto, inevitablemente dejas espacios. Y justamente contra los equipos de la MLS, que son equipos muy físicos, muy rápidos, tienen jugadores muy potentes, que justamente juegan a contragolpear. A mí lo que me parece increíble, o sea, sí, sí estoy sorprendida, es que sabes que una de las fortalezas en general de toda la liga estadounidense es el cabeceo. El primer gol que le meten a Pumas le cabecea sí. entre Memote, sí. Magallán uh -huh. y el otro central que se fue el nombre. Ay. Fue el no, el 4. ¿Cómo se llama el 4? Bueno, entre los dos entre los dos centrales. El de Neva Cajigas. Y el Memote. El de Nevo. Magallán. No, Magallán es el otro, el otro. Uh -huh. ¿Dijiste el 4, ¿no? Duarte. ¿No? Ananías? No. De Nevo. Bueno, no importa. ¿El primer gol? El otro central, ajá. Es que fue increíble porque Además, no, si el remate va pegadito al poste, vives. pero con no tanta velocidad. Nathan este... Silva. Ah, Nathan Silva. Pero te voy a decir algo. El que remata mide 1.71. ¿Cuánto, ¿Cuánto mide el memote? Casi 10 centímetros más. ¿O más? Memote. Debe estar entre los... 1.91, sí. 1.91. Sí. ¿20 centímetros más? ¿20 centímetros más? Y uh -huh. te rematan. Entiendo que la zona, el marcaje mixto, pues de repente hay jugadores que van... Nathan mide 1.82 y... Y por ahí ahorita nos va a decir la producción cuando mide Licha Magallán. Uh -huh. Un 82. 182. 82. Los llevan 10 centímetros ah, y okay. el otro le lleva 20. Y te remata alguien, es, es increíble la displicencia en la marca, el tema de si sabes que es una fortaleza, pues concéntrate un poquitín más, ¿no? Y también lo de, lo de Magallán de la expulsión con la doble amarilla. O sea, también estás viendo cómo están las cosas, no está... No sé, o sea, están horno, ya acabando y... el hoyo y todo, y, pff, o sea, todavía eso siento yo que sí fue lamentable. Ya yeah, al yeah, yeah, 89, 90. Sí, el, a... el piso, sí estuvo agresivo, ¿eh? Sí. Ya también es desesperación. De, de... Sí, porque sí. fue continuo, la amarilla, la amarilla, la expulsión, sí, sí. pero ya realmente pasaba prácticamente nada con si lo expulsaban Puma. o no, pero lo de Puma sí. Sí, lamentable. 4.831 días sin ¿No? ganar un campeonato oficial. Eso, eso sí es algo me duele me duele en Pumas sí. el parejito de Toluca ya casi casi no creo que un año de diferencia un año de diferencia sí ¿Puedo ahora platicar más de este tema Eden pero vamos no, a todo el programa la este. verdad es que sí o sea sí podemos platicarlo porque sí me, sí me causa un poco de un poco de malestar habíamos dicho le reforzaron el equipo sí, no. tenían mejor plantilla que el torneo pasado no era para perder así no no y no hay pretexto a ver si sí tienes a, tienes la, la ausencia de Leo por lesión este pero era un equipo que venía en... O sea, a ver, en liga en segundo venía lugar. bien. Viene haciendo las cosas bien. Uh -huh. El uh -huh. tema es... Pues no, Seattle Sanders no pueden con ellos. Sí, no. O sea, y al inicio del partido yo juré que iba a ganar Pumas. O sea, como iba, estaba formando pero bien. El... Pero algo pasó en la formación que... ¿Qué onda? No sé qué hizo Lema, que empezó a meter, a sacar, a hacer y transformó todo y no le salió. Y siento que desde ahí ya estuvo un grave error de parte de, ver, de Lema al... Todo estaba bien, o sea, no tenía por qué mover cuando algo te estaba funcionando bien. ¿Por qué lo mueves tanto? Transformó todo, de verdad. Yo siento que ahí estuvo el gran error. Sí, no creo. Todo, pero sí gran parte. Sí creo que, que hay muchas cosas que el entrenador no puede controlar. Uh -huh. El tema de la que falla Memote enfrente de la portería. No es que hubiera, es hubiera cambiado el partido. Sí, sí, Era el 1-0 para Pumas sí. y el planteamiento puede cambiar y todo el transcurso del partido. Uh -huh. Pero sí, lema a ver. Sabemos que es un entrenador que es está es la primera vez que está al mando de un equipo. Uh -huh. eh, a lo mejor no tiene tanta experiencia en los ajustes, si bien uh -huh. estaba acompañado del turco, que sabemos que es un excelente técnico. Sin embargo, ayer sí, sí sí quedó a deber tanto el entrenador como el plantel. Rescatables, ¿a quién rescatas? Al chino, chino Huerta, sí, no. A Rubalcaba por ahí puedes sí, sí. puedes rescatarlo. Yo tampoco fue la gran. Sí, en zona no, creativa no. creo que se rescatan varias cosas. Ahora lo del memote. ¿cómo se debe de sentir de que sabe que el Jimmy, que le había dado toda la confianza del mundo y que con él jugaba, pues ahora va a estar Aguirre, Rafa Márquez? ¿Fallas esa? Obviamente la ven. Sí. Y tú como entrenador dices, el momento es que esa no la puedes fallar. O sea, no. digo, a ver, eres humano, sí se puede fallar, porque muchos la llegan a fallar, incluso Cristiano y Messi uh -huh. llegaron a fallar a dos metros de, de la portería. Pero, pues, tú te preguntas como entrenador, pues, se altera el orden, ¿no? O sea, tienes a Chaquito, Raúl Jiménez con sus trenzas acapulqueñas eh, recién estrenadas, este, que juega normalmente, regularmente <laughs> con Casi el Fulham. Lo del Memote okay. yo creo que sí no durmió anoche. ¿eh? O sea, pobre Memote. No, o sea, sí, pobre. También es bastante duro como futbolista el tema de... Pues el tema que sabes que esa jugada puede haber cambiado el partido, que pudiste haber hecho algo más con el equipo. Pero te voy a decir algo. Los jugadores importantes o los jugadores que aparecen, en, que necesitan aparecer en Selección Nacional son los que aparecen en momentos complicados. Sí. Y ayer sí, sí. el memote... Sí, no, 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 no apareció. A ver, no, no demerita lo que hizo en la Copa sí, América. No, Hablando en los del partido partidos, de partidos, pero en el partido de ayer tienes la responsabilidad de ser el referente en el ataque en tu equipo. No puedes aprovechar esas oportunidades. Ahora sabes cuál es el problema. De Seattle va contra el ganador de San José y el LAFC. Ya le ganó a Pumas. Eh, pues muy probablemente hasta la semifinal. Es la cuando tengo. alguien le pueda cobrar la factura a Seattle o al LFC que los dos son equipos muy bravos. Uh -huh. De arriba, pues lo que decías, América muy probablemente se vaya a acabar cruzando con eh, Toluca. Y Toluca. Y de ahí, pues sí, o sea, va a acabar siendo un América Toluca contra Seattle o LFC muy probablemente. Y del otro lado, pues a ver cómo se acomoda el asunto, pero el Seattle con su jajajajajaja. Ja, 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 yo nada más le voy a dar 100 varos al equipo mexicano que haga el favor de quitar un poco de soberbia. Nos están poniendo por acá la Liga BBVA, pone Jonathan López. Sí. Abrazo mi hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Siendo analistas no tienen suficiente calidad para competir a los equipos de la MLS. Tiene mejor nivel la MLS que la Liga MX. Aquí hay que ser realistas. A ver, ¿hay muchos equipos que son mejores que el promedio de la mitad para abajo de la Liga MX? Puede ser que sí. Los mejores equipos de la Liga MX son mejores que los mejores equipos de la MLS. Y si lo jugáramos a ida y vuelta, y lo hemos visto en Conca Champions, no por algo de los últimos 20 años, la ha ganado prácticamente siempre la Liga MX. Sí. Y es muy diferente. Traer al Seattle a jugar a Ciudad de México, es algo diferente. Es mucha ventaja contra equipos como Seattle, LAFC, eh, Portland, etcétera, etcétera. Jugar a un solo partido, de eliminación directa, como locales los equipos de la MLS. Es mucha ventaja. Yo no he visto en ningún lado que veas un torneo entre la Liga Española y la Premier League y el Barcelona y el Atlético digan, a huevo, vamos a jugar todos los partidos en el Etihad, en el Old Trafford, en el Stamford Bridge. Uh -huh. O sea, no, no pasa. Entonces uh -huh. sí es mucha ventaja jugar de, de, de visitante y andar viaje y viaje como güey. No, y o sea, yo sí. también creo que hay algo que analizar, un punto que voy a ser muy repetitiva porque lo he dicho bastante, el tema del ritmo de juego. A la ML, es la, la, o sea, es la League Cup lo agarra en los últimos partidos de su temporada o su fase regular. Sí. La Liga MX viene pretemporada, dos jornadas, sí, eso sí, tres, eso cuatro es, jornadas. Sí, eso es un no traen ritmo de juego. Sí, bueno, es si es no, pregunta a Anselmi que cuántos partidos ha ganado en la Lixco en, 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 en tiempo regular. Es verdad. Sí. Bueno, o sea. pues ya para cerrar eh, tema Pumas, repito, Pumas suma 4.831 días sin ganar. Ahora dilo sin sonreír. <laughs> No puedo. Así estaba, así estabas tú cuando mis chivas no, fueron eliminadas. No, nunca me burlo. Este, justamente vamos con tema Anselmi. Cruz Azul se enfrenta a Mazatlán en los octavos de final de esta League's Cup. Eh, los cementeros no han ganado ningún partido en la League's Cup eh, en tiempo regular. Entonces, ¿cómo creen que vaya a ser su actuación el día de hoy? no a ver no para mí va a ser un partido más cerrado más cerrado de lo que la mayoría de la gente espera no no creo que la máquina le pase por encima a Mazatlán Mazatlán en este torneo viene mostrando cosas interesantes no trae, sorpresa, buen iner ¿no? trae buena inercia uh -huh. sí. y se enfrentaron justamente ya en, en alguna jornada en las pocas jornadas que veo en la Liga MX y apenas y Cruz Azul metió un gol en tiempo de compensación ahora que es eliminación directa y que no hay local ni visita ni nada o sea ambos equipos literal ¿Están de visita? ¿So Bucetich podría parar va, va la máquina? Es que yo creo que, a ver, justamente le gana a Nashville, que el uh -huh. torneo pasado llegó a la final contra el Inter de Miami y al DC United, que no es así el equipazo del mundo, pero tenía su complejidad. Creo que aquí sí la mano de Bucetich uh -huh. ha sí, jugado, sí, sí, sí. Eh, a ver, es eliminación directa. No es de que hay que jugar bonito, hay que pasar. Sí. Y justamente lo que ha hecho Mazatlán es entender el rival contra el que van, entender las circunstancias de que no son favoritos, no están de locales, no están en sus circunstancias. Contra Cruz Azul, a mí me gustó de Anselmi que desde los primeros días de la League Cup dijo, a ver, nosotros y hay varios equipos que no venimos a pasear, venimos a representar a la Liga MX y no nos podemos dar el lujo de quedarnos en la de primera ronda. De chivas no vas a estar hablando. Ajá, Ay, síguele, síguele que regresamos al tema Pumas de ayer. Si quieren, regresamos. Neta, sí, neta, sí. no te burles de los chivermanos. No, chiverman, o sea, no ya, es nada, Les digo que No, Munir lo dijo. Ay, ajá. Ya, ya, no quiero saberlo. Son mis amigos. ¿eh? Es que sí, no así, la volaron. Así es va a seguir pasa, burlando de los eh, Pumas. quedarnos en, en ronda. No ah, te puedes en burlar, entre más... Bueno, bueno, regresemos al tema. Useticha. No, pero a ver, Pero puede ser sorpresa, seriedad? Mazatlán. Ahorita, como sí. va. A ver, a ya es que sorpresa. Que no ¿no? Sí, ya no ya sorpresa. es sorpresa. Por eso, Sor ya sorpresa. Sor pues, pero podría meterse ahí a cuartos de final. Si sí, Cruz Azul sigue jugando como lo ha estado haciendo por la baja de goles que ha tenido. Entonces, todo puede pasar. Todo ¿Dónde, puede pasar. ¿dónde está Yaku ¿sí? Metió dos goles y no se le ha visto. Falló, ya ha ya fallado varias. Que. Pero. Amaba. Hoy, muy aquí. hoy viene mala, hoy viene de villana, de neva. No, sí, de no. nébola. Hoy le pueden decir de nebola, por favor, gracias. ¿De nebola? Sí. Es que sabes que la productora la está consintiendo mucho. Entonces, ah, Dene. Ay. Y yo, el en envidiosa. Entonces, pues por. Ah, que le tienes que hacer un favor a la productora. Sí, sí es que es que yo fui de Cupido aquí. entonces ay por eso te traen cosas. Ahora entiendo todo, ahora entiendo todo. Oye, ¿Qué no? me vas a traer tú? No, te mereces un viaje a Hawái, sí todo a pagado, cinco estrellas. Ya ves, pero la vida no entera. Nos vamos a ir a Hawái, ¿no te había dicho que nos iba a invitar a, sí, a Hawái? Sí, sí me habías <laughs> dicho, me habías comentado ah, que si este arroz se cocía, nos íbamos a Hawái, entonces ya, es. honolulu, honolulu, aloha. Anselmi. Anselmi, Anselmi. Anselmi. Ansel. Hawái esquina con Luxemburgo, acá en Ciudad de México. Nada, sí se merece un viaje, eso te... No, lo de Anselmi le ha da dado mucha seriedad, el mismo sí. sistema que utiliza en la MX. El sistema con los carrileros, con Jorgito Sánchez, con Rotondi, etcétera, etcétera. La verdad es que por funcionamiento, por a veces no ha pasado, sino por tema de no concretar y después se complica el partido. Le llegan a veces por desconcentraciones en zona baja. Pero lo de Cruz Azul bastante serio. Anselmi me ha gustado mucho la seriedad que le ha dado. No se ha puesto a inventar y que meto a este güey porque no lo quiero cansar. Lo que tienen, diga MX, es lo que ha mandado. Tiene un, un jugador eh, clave que para mí no utilizó mucho en, en el torneo pasado. Lo que hace Eric Lira sí. o lo que ha hecho. Sí, sí, sí. Eh, es de reconocerse el tema de la recuperación del balón el recorrido que tiene en media cancha se puede integrar a la línea defensiva yo creo que hay que reconocerlo porque ahora se ha vuelto indispensable para Ancelmo y lo de, lo de Jorge Sánchez lo criticamos lo mucho Sánchez, oh, no pero muy bien, bien muy, bien, muy, bien, muy, bien, muy bien, ¿no? bien Jorge Sánchez sí, ahí ahí estuvo, Blanque, ya nadie no extraña a Rodrigo justo le cayó un bolillo al dedo Huescas <laughs> Ya sé. Ya sé. Huesca, sí, le cayó Era un chistorete. Oigan, también Tigres juega el día de hoy, se enfrenta, se verá las caras contra el New York eh, City Football Club. Y pues es el único equipo de la Liga MX que ha ganado todos sus partidos de la Leagues Cup, Tigres. Entonces, pues llega como favorito o no. In, independientemente de si haya ganado su, sus partidos, creo que la plantilla de Tigres. El tema de once de titular, la banca, uh -huh. todo el abanico de opciones que tiene Pauno, lo lamento, pero Pauno está muy feliz sí, en Tigres. es verdad. Eh, lo, lo vuelve muy... Lo lamento, dice Vamos, no, pues ya lo trae. Sí, sí es cierto. O sea, ya en el de Tigres, la productora dice que qué hablamos, pero tigres. ¿no? ¿Tigres? Lupita Pon perdida. Atención, Lupita. Lupita. Pues, no, Te fue al baño. ¿En se fue por quién su estás café? pensando, Lupita? No, eh, ni no, no le consigas nada, porque no, si no, así está distraída, no, imagínate, imagínate que ya enamorada. No, de otro nombre. No, 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 hasta no, que se me concentre la productora, voy a voy a fugir de Cupido, no, pues no. Dice, "No, no." Ya la escuché un poco angustiada. Bueno, el tema de Tigres es que, por el plantel que tiene, siempre va a tener esa presión que tiene que ser favorito. Creo ah, que sí. sí es muy superior a, a casi todos los planteles de la MLS. Y aparte ha, ha tenido un muy buen funcionamiento. A ver, eh, New York City es de esos equipos que no son flan. Quinto Incómodos. en su conferencia, es muy incómodo. Ah. Eh, saben cómo jugar esos partidos, sobre todo eliminación directa. ¿Es superior Tigres? Sí si quieren por ahí consejito doble oportunidad el que acabamos de pasar el de cruz azul eh, no doble okay. oportunidad es que las dobles no es más no pero quiero que hagas tu pick se clasifica no, es que yo lo soy el que, no ahorita te enseño los que ¿Sí? Sí. este se clasifica pongan américa se clasifica tigre se clasifica toluca okay. toluca se clasifica cruz azul y algunos los pueden cubrir eh, doble oportunidad, gana o empata, que está como el menos 250, cincuenta menos. Obviamente 250, todo 250. por caliente en los aplausos. Todo claro, por Caliente.mx, sí, no pero. No mal. me regañes, Lupita. Pero el Alix Cop, Que ya te corrieron para, munir. Mande, que ya te corrieron munir. La AlixCop es para exprimir, neta, es una chulada solamente sí. por los momios, están muy buenos. Imagínate y la, la Netflix que ayer toruca, puso over de 3.5 goles. En el, sí, de... el de Pumas. Yo Porque no, yo no lo hubiera puesto. Estos eh. lo, lo pusieron, eh. Visionario. Sí. Visionarios. Muy bien, que nos inviten al desayuno. El no, no, no sé, no conozco a, no, a nadie. Pero alguien a lo mejor hay en el chat y ya nos invita. Oigan, Toluca y Colorado también se enfrentan <laughs> el día de hoy en los octavos de final. Munir, di tus palabras, di tu sentir, por favor. Eh, va a ganar Toluca. No sé si directo, pero de que tiene todo para manejar el partido. Igual, misma, se clasifica Toluca, creo que es la más eh, coherente. La sufrieron el partido. La sufrieron contra el Houston Dynamo bastante. por propias equivocaciones. Ah, sí, bastante. Mucho. Pero por propio pie, por propio pie creo que Toluca es Favorito. bastante, bastante superior. Marchan cuatro en la conferencia los de Colorado Rapids. Tampoco es que vaya a ser un flan y un partido de 6-0. Eh, debe ser muy inteligente Toluca, paiva espero que no se guarde nada, porque ahí ha rotado a Maxi Araujo, a Jan Meneses y a Juan P. Domínguez, de repente los mete, de repente no, Alexis Vega a veces lo tira a la banda, a veces lo deja como enganche, Paulinho no sé si tenía problema muscular, este, sería muy importante que arranque como titular, el partido pasado este, no estuvo, y en zona baja, pues, pues nos trajeron como 35 refuerzos, pero creo que por ahí están cayendo como soldaditos por lesión, a ver cómo sale atrásito parado Renato Paiva, pero... De los principales candidatos a llevarse la copa, pues es Toluca. Me daría gusto. Ojalá que no pase ninguna tragedia con Colorado. Ojalá. 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 Primero Ojalá. Dios. Dios mediante. En la redacción estaban diciendo que si ya Toluca era un equipo grande más que Pumas. Nah. Sí. 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 Y faltaba unir para decir sí, porque todos dijeron que no. A ver, no. por afición. No. Es que una cosa es afición. Ajá, me encanta ver el mundo arder. <laughs> Va, vamos a, a, a debatir. No oigo, no oigo, soy de palo. ¿no? Tengo orejas de pescado. Por afición es más grande Pumas. Es que viene dolida de nevada ayer. No, no, ya, ya, lo, no te a ya lo superé, ya lo superé. No ya es lo esperaba, cierto. ya lo esperaba. No pero de esa manera, pero ya lo esperaba. Por títulos, por actividad, por funcionamiento, por espectacularidad mm. de que siempre están compitiendo, llegan semifinales, finales, más. Para mí Toluca es más importante que Pumas. No hay un equipo que tenga la mítica que tiene Pumas. ¡Ay, esto está muy denso! Ay, Mejor pasemos ¿Mítica? al otro tema. Ven, ¿Para que eche mi tema, ven? Espera, espera, espera. Mítica, ah, define mítica. 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 O sea, ¿cómo mítica? No te lo puedo... Es algo que se siente. <laughs> no, es, es que, que sí, siente a, mí, la risa a mí me, es la me que encanta bien. ver el mundo arder. <laughs> ahí está el elmo. Oye, te voy a decir algo. Ahí ya caché a Silvana. Silvana dice las cosas durísimas y luego la suaviza con sí, 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 sí <laughs> claro. por eso me reí después de decir eso no, te voy a decir algo pequeño comentario puede sorbito puede que ahí sor se vayan sorbito pero sí creo que por la historia Pumas es más grande sí, no, a ver por, por historia por lo que me representa gusta. por afición es más mustard. grande Pumas creo que no hay ni como <laughs> no escuché ah, soy Ursula es más grande Pumas por <laughs> no escuché por <laughs> cada loco con sistema. historia <laughs> y, y demás por títulos por futbolísticamente hablando por lo que han hecho es más grande Toluca no Toluca nunca ha sido la cantera de la selección. Oigan, estoy más sudada que el taco Yo de canasta del viernes. Y, ah, la Volpe, boxeno. 2006, <laughs> se llegó del Toluca. El Chepo, después de 2009. Ustedes iban pelando, que me secó el sudorcito. Del Toluca. Nosotros tenemos a. Dimos al jugador. Al mejor digan, de la historia digan, de la. Los mejores goles. Bueno, eso es buen punto. O sea, entonces. ¿sí me o cae bien no? Toluca. No, no. sé si es más grande o no. Ya no. concluimos que Pumas es más grande por la historia. No, pero la por títulos Toluca? No. Me encanta. ¿Qué? Toluca. Unir, yo te presenté a tu novia, no me puedes llevar a el a estadio de Toluca hasta mañana. Unir voltea atrás a verme. <laughs> está increíble. Oigan, hasta calor me dio, ¿eh? Oye, Voy a traer más. ¿Dónde temor. está Carita cuando la necesitamos? Carita. Carita, Carita es Carita. Eh, bueno, ya pasemos del Toluca. A ver, ¿es más grande Tigres que Pumas? Está no, buena, eh, ¿no? Más grande Tigres, sí. No, sí. Claro sí, que sí. Y ya también. Y por mucho, sí. ¿eh? No, también, él también está sobrando. <risa> pero. <risa> Por mucho. es que no sabes Por pero mucho. la mitad del foro, bueno sí sabes pero la mitad for es de toluca sí 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 ¿Qué ya hace? y con mis chivas no hablemos okay ¡América! Vámonos con américa américa buscará su pase a cuartos eh, a cuartos de final frente a san luis city eh, tendrá un partido de trámite de américa o realmente sí de los rivales san más a modo sorpresa sí es el de los rivales más a modo que le podía tocar a la américa Pues sí, sí. o sea uh -huh. sí y entendiendo que américa no tiene el desgaste que tienen todos los equipos ya de cuatro partidos ¿No? Va a llegar a su segundo lugar. O sea, San Luis es el penúltimo lugar en la MLS. Por eso. Pero San mira, sí. ya mira San José, con cuatro puntos. Mira San José. Sí. sí, era el último lugar y está en la misma instancia. Eso, eso yo no lo entiendo. ¿eh? O sea, que el lugar 14, la Ajá. conferencia que morongas es? de la West Conference, sí. le meta cinco al Necaxa, que se rompe la Mauser en la Liga MX, es eso de los partidos que uno no entiende. Igual, igual el mismo caso de, de Pumas para 4-0 no es. Pero lo de América... Sí. Por plantel es superior, por su sí. funcionamiento superior. Pero no, de, no mentiros, debe confiarse. ¿No? no debe confiarse. Ya lo bueno, hemos visto sí. muchas veces que se confían, salen sobraditos los de la América, a veces, y pues todo no, pasa. Yo manera. creo que si algo Pero sabe la América es jugar este tipo de torneos, ¿no? Sí. sí. Lo entiende muy bien. El plantel que lo tiene también es bastante vasto. Uh -huh. eh, jugador por jugador, creo que sí es muy las marcadas a son muy superior. Las, las diferencias son muy marcadas. Sí. O sea, creo que cuando volteas a ver los torneos y ves que ya eliminaron a Pumas, a Chivas, incluso se eliminan a Toluca, creo que cuando volteas a ver que todavía está América y Tigres, te da Monterrey paz. te da un poquito de... Fuego. Bueno, Monterrey, sí gracias, paz. ahorita no. Pero de <laughs> eh, esta, esta de América no? y Tigres te da, paz, <laughs> la verdad. O sea, que sabes que son los que van a estar llegando prácticamente a semifinal o final. Sí, así, hablando ¿Y de... Y sí pondría a Toluca en... Uh -huh. Sí. Por ahí, ¿eh? El, o sea... el pasado fue un tropezón feo con Nashville. Challenger se va a enojar. No te enojes, Challenger. Oigan, hablando de Rayados, eh, ya está Martín de, de Michelis, que fue anunciado como nuevo director técnico de Rayados. Vamos a tener aquí en pantalla los números y trofeos de, de Michelis. Él estuvo en el River Plate, entonces creo que fue asertivo su llegada Mira, a Rayados. Estuvo en el Bayern, estuvo en el Málaga, estuvo en el City, uh -huh. eh, tiene toda la experiencia del mundo. Mismo caso de Gago, creo sí. que se la están jugando por el mismo corte de entrenador. Veíamos la Copa América y hay una enfermedad, una epidemia de entrenadores argentinos. Ahí están sus números. Ahí están sus, sus, sus números, Dene. Partidos, Trofeos. lleva 87 partidos, victorias 52, empates 18, derrotas 17, efectividad del 66.7 y tiene tres títulos solo con el River Plate, ¿eh? Sí. Sí, que del River se fue ovacionado y todo, como que la afición ya no lo quería porque si no le había dado muy buenos resultados al River, pero aún así se fue muy querido y con ovaciones y todo. Entonces... A ver, a mí me da gusto que lleguen este tipo de, de técnicos a la Liga Mexicana, creo que tienen muchas ideas nuevas que aportar, tienen mucho recorrido, el tema de, pues también, digo, es, es, es un entrenador con mucha experiencia, sin embargo me preocupa que sigan siendo mayoría extranjeros. Eh, entrenadores. entrenadores. Sí, es que justo, o sea, hay epidemia y es el mismo corte, es, el, es la misma situación de Gago, es un uh -huh. jugador, es un entrenador que como jugador tiene todas las credenciales del mundo, que fue seleccionado, que estuvo mucho tiempo como seleccionado, que jugó en Europa, que tiene toda la visión del mundo. Su capacidad no se pone en tela de juicio, seguramente va a ser cosas muy buenas, porque además el plantel de rayados tiene muchos internacionales sí. o jugadores nacionales que jugaron ya en el viejo continente, el caso de Tecatito, etcétera, uh -huh. etcétera. Está Oliver Torres, está Sergio Canales, eh, está Jordi Cortizo, trae muy buen material para saberlo trabajar. Aquí la cuestión es: pues ya no se va por el técnico mexicano las directivas de los equipos importantes. ¿No? Sí, no. sí, es verdad. No. ¿Y con qué tanta presión llega? O sea, se le tiene que tener paciencia tiene que entregar títulos de inmediato, entendiendo el plantel que tiene Monterrey. Yo creo que mínimo tiene de crédito este torneo, haga lo que haga. O sea, si se quedan cuartos o demás, creo que tiene de crédito este torneo. El próximo se le tendría que exigir lo mismo que se le exigía al Tano. Si llegaban a semifinales, lo querían crucificar. Es para llegar a final con el plantel que tiene. Ahora, ¿también habrá que le va a ver... tocar el Mundial de Clubes? También le va a tocar el Mundial. Y habrá que ver también cómo se lleva con... Se desempeña con el plantel su relación, porque más o menos he escuchado... Que circulan versiones de que suele ser como que crea situaciones de tensión entre los jugadores. Entonces también tenemos que ver, porque se sabe que en el River Play eso sí, sí, ha de ser muy complicado el tema de lidiar con un vestidor repleto de estrellas. ¿no? Sí, sí, el sí. tema de ser parejo, el tema de ser justo, el tema de, de marcar precedentes, de, de qué permitir y qué no permitir. A ver, él debe tener toda la experiencia porque ha estado en, en equipos, instituciones uh -huh. lo bastante grandes y reconocidas a nivel mundial. Pero creo que el vestidor, o oh, me imagino, porque no sé nada. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el vestidor de Monterrey ha de ser complicado. No tengo pruebas ni tampoco certeza. Este, <laughs> ni dudas <laughs> ni pruebas. No te quiero copiar la palabra tampoco. Tiene, tiene muy buen plantel Monterrey, la verdad, no, es Monterrey. que justamente la afición de Rayados, que por ahí tengo varios amigos que le van a, a Monterrey, se quejaban de las formas más de los resultados, es como, de, a ver, nos vamos a ir en semifinales, sí, va, pero con el plantel que tienes no ser espectacular, a veces lo que le, le costaba al aficionado de, de Rayados, uh -huh. la cuestión también es que de nada te sirve llegar y llegar y llegar, con Brandon Vázquez yo creo que se lo deben de sentar y decir, compadre. Te trajimos y nos costaste cariñosamente. Sí. Te dimos mucha oportunidad. Ponte, Ponte vivo con De Michelis porque juegas mal dos partidos y a ver si vuelves a ser titular. Creo que Verterame va a ser el que tome la, la punta sí o sí. Es que para mí, Verterame debería ser titular sí o sí. Sí, sí es que eso de derrotar sí, no. Con Verterame como tu centro delantero, como de güey, déjalo titular. Y Brandon Vázquez que tome el rol de entrar de cambio porque las que ha fallado en los últimos partidos. Ahora, Verterame. Verterame queda de campeón de goleo. En la Liga Mexicana con San Luis. Sí. Un equipo que ni siquiera figura en, en liguillas es de reconocerse. Después es vendido a San Luis y para mí ha hecho muy. Uh, es vendido a Monterrey y para mí ha hecho cosas muy interesantes. Sí. No ha tenido la continuidad porque tuvo la lesión en la Lisco la, la temporada pasada, bueno, en la edición pasada, uh -huh. pero para mí es un jugadorazo. Y a ver, ¿cómo acomoda? Porque, o, o sea, entre Maxi, sí, el corcho, verde, claro. eh, Sergio Canales, Oliver Torres, Tecatito. ¿Me cuidas a mi Tecatito de michelis por favor? Que ay, llevo bebé. echándole porras cuatro meses seguidos. Al bebé, al a bebé canada. de... ¡Ey! Oh, ya me dormí, es que... Eh, el piojo y el tecate extremos por derecha, ¡por <laughs> favor! Ah, ay, 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 bueno, ay. pues ojalá que pueda aportar mucho a Rayados de michelis. bienvenido. Ojalá. Y vámonos ya a cambiar de tema, vámonos con fútbol. Femenil. No empiezan con el de Tigres, por favor. No, vamos a empezar con el de América. No, vamos a empezar parece? con el de ah, Tijuana. Ah, con sí, de Casa. Sí, sí, porque fue de casa. ¿El mejor partido ayer. Sí, consiguió su sí. tercera victoria en la temporada al vencer 3 a 2 a Puebla. Y Aisha Solorzano consiguió doblete. Lleva ya cuatro goles en la Liga MX y ocho en sus últimos cuatro partidos, incluyendo la Summer Cup. Qué buena definición, ¿eh? Sí. No, es que tú sigue algo. Lo de Aisha. Es algo que resaltar. Si bien, parecido a lo que acabamos de hablar de Belderame, sin hacer la comparación. Pero Aisha jugó o llegó a Puebla, una institución que no figura, que no es competitiva, y logra brillar mucho en las dos temporadas que estuvo. Era una jugadora complicada. Y ahora en Tijuana, me parece que Tijuana también selecciona muy bien el tema de sus refuerzos. En la League Cup quedó de, de goleador en la fase de grupos con cuatro goles. Por arriba de todas las jugadoras de la NWSL, con excepción de las que estaban en los Juegos Olímpicos. Eh, y lo que hace a Aisha en, en el ataque de Tijuana es importante, ¿no? El tema de que, a ver, si bien estaba definido eh, eh, quién era la referente, Dani, por ahí también pasó René Cuellar, no es fácil y Aisha, justamente, una jugadora con mucha movilidad, mucha inteligencia y, sobre todo, que tiene gol, sabe, sabe definir. Entonces, siendo factor, un partido bastante interesante. Yo les comentaba ayer que Puebla era un rival. Era, Puebla era un rival complicado, muy complicado. Se hace presente la ley del ex. Aisha viene Puebla. Mm, justamente lo, lo dijimos ayer. Y ocho, sí, ocho goles en sus últimos cuatro partidos. Flojita pero, la marca, ¿no? Ahí en ese gol de Sí, muy permisiva, la verdad. B. O sea, pero también es mérito de Aisha. Sí, buena recepción. La, la perfila bien, cruza bien la pelota, pero me parece un poquito floja. Y luego vino el medio despertar de las camoteras. Sí, que Puebla tiene destellos interesantes. Eh, que no se esperaba, ¿eh? ¿Qué opinamos de ese gol? La portera. Sí, ¿no? Eh, completamente. Sí, la portera completamente. Sí. Ese es el tema, que parece, no pareciera que, que Juan Romo no ha encontrado quien le llene el ojo en el tema de la portería, ¿no? De repente pone a Itzayana, de repente pone... O a Itzanaya, como diría Basurto, pero es Itzayana. Uh -huh. <laughs> Saludos, Basurto, es broma. <risa> <risa> Ah, Ríese más. Y Ale Gutiérrez. Pero Acá. Tijuana viene, ahí va encaminándose tres puntitos más, aprovechando la localía. Y va, vuelve a jugar este viernes. Que porque... Entonces, ¿para qué está Solos esta temporada? Huele a Liguilla. Sí. ¿no? Ese... Estaría increíble. ¿Ah? Que... En los dos, en los Ay, dos. Huele a Liguilla. Estaría sí, increíble es que tuviéramos Liguilla de Tijuana estrenando casa. La vamos a tener la dos. Sí. Estaría bien, estaría bien. Mira mi termo que Bueno, también ver. Toluca. No, Toluca no, no, cayó en casa 6 a 0 no, no. ante Tigres. Vamos a hablar de ese partido, que <laughs> quería platicar Munir Tiene la maga Ovalle no, no. consiguió su hat trick. No, es que el lo de Munir sacan los violines. Vamos también. vamos a hablar de Tigres porque muy poco de Toluca. Tiri 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 tiri. Va, surto muchos saludos. Ah, It's Anaya te, te manda salud. Ah, 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 y Anaya te manda salud. las manitas, te faltaron las manitas del mo. <laughs> la cara arriba. Más maldad, más tú. No, yo no soy maldad. Ah, 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 Oye, Oigan, vamos a hablar de tigres porque Toluca hay muy poco que hablar. Yo creo que sí hay que hablar. ¿Cómo te defiende? De lo que pasa o de lo que hace o lo que no hace Ricardo Belli. Sí. Entiendo que es un entrenador nuevo, que es brasileño, que es su primer torneo en la Liga Mexicana. Pero no es más fácil mantener lo que estaba bien, a empezar a cambiar posiciones. El tema verde, que Lili Rodríguez, siendo una, toda su carrera ha jugado como contención, como interior, una jugada totalmente ofensiva por la claridad, la inteligencia que tiene, no es muy rápida, una de sus virtudes evidentemente no es la recuperación del balón, tiene un toque de balón y un golpe de balón como pocas en la liga, sin embargo Ricardo opta por ponerla de lateral. Y, y nada más le toca marcar a Gatlana, que es la jugadora más rápida de la liga. Entonces creo que le falta un poco el conocimiento, el tema de que también prescinde de, de las cualidades ofensivas, tanto de Brenda como de Tuti Macías, pues es complicado porque las pone un poco como laterales. Y no son jugadoras con esas cualidades. Entonces ha dejado para mí, y sí lo voy a decir así, ir muchos puntos porque aún no encuentra su cuadro titular, no se ve un equipo cómodo, no se ve una comunicación, no se ve esa comunión que debe haber en equipo, no coordinación. Uh -huh. Y Toluca la está pasando mal. A ver, quitan al mago Velasco, que había hecho muy buen trabajo, uh -huh. entendiendo que no cumple ob objetivos. Sin embargo, les está saliendo más caro el, el tema de que Ricardo Belli está aquí. Ayer decíamos pronósticos 2-0, 3-0, etcétera, sí, etcétera. No en imaginamos. papel totalmente a favorito Tristito. Tigres, ves el trámite del partido desatenciones clarísimas, eh, los espacios entre línea media, la línea defensiva, totalmente separadas las jugadoras, eh, en coordinación, en bloque no sabían defender, las transiciones ofensivas rápidas de Tigres llegaban en dos, tres toques, la barrida que mete Brenda Vega... Brenda Vega Perdón, pero no te puedes barrer así. O sea, ni siquiera estaba en juego la pelota y ya que llega tarde, sí. deja la pierna y le da el Y se chazo. para y dice que no. <laughs> no, sí, no, es como de Brendita, bueno, te pero, pasaste de. Pero, no, eso pero, eso es hacer. una jugadora muy joven. A ver, es una jugadora muy joven, es de, de selección nacional inferiores. evidentemente tiene mucho talento. Sin embargo, contra equipos como Tigres, que son de los rivales a vencer y que son la pelota. A ver, es el equipo más campeón de la Liga claro. Mexicana. Sí. Tienes que hacer partido casi perfecto. Y limpio. Limpio, perfecto, sin desconcentraciones, lo que es emunir. Sabes el poder ofensivo que tiene, el cómo despliegan, eh, el tema de la profundidad. Y no puedes eh, dejar tantos espacios, tantas desconcentraciones. Sí. Déjame decirte que el segundo gol que mete La, mayo, la Maga o Valle, qué golazo, ¿eh? Sí. Golazo. Y hablando de La Maga, llegó a 108 goles con la camiseta de Tigre. Ya es la máxima bolíva. ¿Sí? ¿Y qué le la faltaría? Mitad de los tres más. Ayer. Ah, no, ¿Tres más que Stephanie Mayor? Se están peleando sí, ahí. Sí, 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 sí. El tema es que... La Mago Valle contra los goles de Stephanie Mayor. Stephanie Mayor? ¿Sí? Ajá, ajá. Tu amiga. Es mi amiga. Sí, tu, tu amiga personal. Bueno, sí, como que amigas. personal no, tu amiga. Pero sí, la, la conozco. Me tocó jugar contra ella. Te, el tema con la Mago Ay, no. Valle es que ha tenido más continuidad. ni la, sí, sí. la utilizadora, es la capitana del equipo, entendiendo que Zully ya no está. Uh -huh. eh, para mí sí adoptando muy bien ese rol ayer mete dos goles de penal mete un golazo que muchos lo, lo tomaban como ese gol que mete un centro Córdoba y remata Iñak ayer Así. muy parecido el tema de Gatlana provoca dos penales sí. este ahora sí hay que mencionar hay una jugada un gol que le anulan a, a Toluca que no tenía que haber anulado y hubiera sido el 1-0 para Toluca hubo otra que que fue en el primer tiempo postre no la quitaba la portera Ah, sí. Hubo un par de jugadas que tuvo Toluca para descontar, pero de todos modos no iba a alcanzar para, a ser. para sí, hacer no. absolutamente ah, nada. No. No. no, 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 no. Ahora, mala noticia es... ¿Cuál? Que les llenan la canasta. A ver, ya tienen 13 goles, no sé cuánto llevan, pero... Seis goles sí. en contra. Tigres nunca ha caído ante Toluca. Llevan diez ganados, tres empatados, con 42 goles a favor y seis en contra. Sí, sí, el tema de Tigres es que es abayazador eh, sí. en todos los sentidos que lo quieras ver. Pobre Toluca. Es que, a ver, derrota con Pumas, o sea, después de la victoria de Santos de visita, derrota mm. con Pumas, empate con América 2-2, mm. los cuatro goles que le mete Tijuana después de tener prácticamente controlado el partido y poderse haber ido adelante. Exacto. Y luego el 6-0, otra vez en casa... Eh, o sea, te meten 10 goles en dos 14 partidos. 14 goles no, hasta cañón. en este torneo. O es sea, algo sí. impresionante la diferencia que se ve. No, no. Eh, oigan, y también con goles de cuatro jugadoras distintas, América consiguió la victoria ante Necaxa. Y, y me parece que partido. el partido no fue lo que el marcador... Eh, pues demuestra, A América le costó bastante. Eh, en el primer tiempo solo mete un gol vía penal. ¿Pero qué le está faltando al cuadro de Ángel Villacampa? Tiene muchas lesiones, ha habido mucha rotación. Eh, recordar que América, Tigres y Monterrey van a participar en la Concacaf, eh, buscando su pase a la primera edición del Club de, eh, del Mundial de Clubes Femenil. Eh, mucha rotación, me parece que el tema de, de los torneos. Eh, sin embargo, América acaba resolviendo y ganando. No importa y bien, cómo. Bien, abultado. Y tiene partidos menos, entonces por ahí la tabla se va acomodando. Sorprendí a ver a Pumas en las primeros en las primeras cuatro jornadas de líderes del campeonato. Ya les gana Pachuca, ya se empieza a acomodar. Tigres ya va invicto, Monterrey va invicto. Okay. Eh, pues justo, a ver, vamos a ver la tabla. ¿Cómo va quedando esa tabla de Liga MX femenil? Pachuca, 12, punte, 12 puntos. En primer lugar, lo sigue Monterrey con 12 puntos, también con un partido menos. Pumas con ya... Eh, cinco partidos disputados, va con 12. Tigres tiene dos partidos menos y ya tiene nueve puntos. Tijuana igual tiene un partido menos, pero está en la quinta posición con nueve puntos. León, nueve puntos, pero ya tiene todos los partidos. América le queda un partido eh, pendiente. Guadalajara tiene dos, siete. Y Cruz Azul, siete. Ayer el partido de Chivas. Empataron. Eh, contra contra Querétaro. Querétaro empataron. Buena sí. renta para Querétaro, ¿eh? Sí. Oigan. Tenemos otro Oigan. tema que es temazo y tenemos. Que este invitarazo. sí, este sí. Ay, Ay, y va y a vengo cantar. con eco, ¿eh? Hola, canta, canta, canta. En ¿cómo está? va a cantar. Tierno, tierno, que ah, ahora escucha. en adelante. Te amo, pero lo ve la cara. Tierno y el mejor de los amantes, ya me hicieron venir aquí a cantarles a todos. <laughs> ¿Cómo están? ¿Por qué me ah, oigo así, eh? No sé, güey. ¿Por qué me oigo así? ¿Me no quieren que cante? ¡Producción! Emilio Acosta está si con nosotros. Si tuviera Silvana, le hablaba aquí al micro. No. ¡Ay, Emilio! No, no voy a hacer eso. Ya le, abrazo. Bien. No voy a hacer eso. Aparte, <laughs> sí no suena no se va a bien. Ay, no. ya me oigo bien. Ya, ya, me oigo ya. Por ya. ya. Ah, ¿Qué ya. tal ya. les canté? Ah, bien, ¿no? Bien, ver, el que estaba me. durmiendo en cabina, gracias porque nos eh. regalaste minuto y medio. Yo pegándole con la sana, Emilio, sí, oye, ya te extrañábamos. ¿Por qué tanto abandono, Emilio Acosta? Porque alguien tiene que venir en la noche. No, no se ah, ve la cara de. Es que ya es del team de noche, nocturno, todavía. entonces ya no se ¿Te han puesto con el maratón, team? ¿no? De repente, Vespertino. de repente, sí. Ay, casi justo, no, casi aquí no. Justo ocasionalmente. No Yo soy el que más te extraña a esta hora, güey. Sí, o sea, pero no ¿sabes, sos sos que, que mentira, o sea, ¿sabes qué? Qué mentira. Jamás tengo a mis hermanas, pero mi hermano, mi chile de caliente, no, ya no está. ¿Qué? qué? Pero ¿Qué llegar chile, a esta hora qué caliente. complicado, Tomás está, lo ¿eh? tuyo de Neva. Hice hora 25 para llegar. Si vivieras en Metepec, llegas en. Media hora. Ay, sí, no 35 creo. minutos. ¿Qué, ¿Qué? Es que le digo, haz lo tuyo de Neva. Está tu chile. Y ya digo, no, no. No, amigos. Hazle, hazle, vas. Ya lo hice. Ya, ya lo hice. Ya. ya te lo perdiste por estar con tu chile. Ay, no. Oye, Emilio, cuéntanos ¿Qué, del qué, básquet. ¿qué, qué? Se Queremos saber se sobre. Yo, bueno, ahora lo recogemos. No quiero hablar en serio, y aquí ya aventando la zanahoria al piso. No, pero envíenme, cuéntanos, bien, cuéntanos nueve. de Estados sí. Unidos, ¿Qué consiguió que el oro olímpico. Date. Miren, se habla mucho de la selección varonil, era lo que iba a hablar en Chilaquiles, pero aquí vamos a hablar de la selección femenina. Porque la gran selección de los Estados Unidos ha dejado de ser el equipo varonil de, de básquetbol. Muchos incluso se bajan. Pareciera que el tema de competencia interna puede ser más fuerte, pero también no es el equipo tan dominante como si sí el de mujeres. Octavo. Octavo, sí, oro consecutivo para Estados Unidos. Han ganado 60 juegos seguidos wow. en Juegos Olímpicos. Wow. Y me puse a hacer la cuenta de las elecciones uh -huh. de Estados Unidos. Han ganado estos 60 juegos por 1.655 puntos de diferencia. El único que le ha complicado la existencia fue Francia el domingo en la final femenil por un punto que gana Estados Unidos. Ah, pero muy buena. Sí. Pero miren esto: Estados Unidos de los 60 juegos 37 los ha ganado por 20 o más puntos, 23 los ganó por 30 o más y de los 60 ganó 11 por 40 puntos o más de diferencia. O sea. Cuando es tema de selección nacional sí. ya hay tal dominio, sí. sí es la selección más poderosa del uh -huh. planeta en cualquier deporte. ¿eh? Ganarle a Estados Unidos en femenil de básquetbol es imposible. Ya sí, lo vimos. O sea, Se en Los grande. Ángeles las pasamos directito a la final, ¿no? ¿Para qué nos hacemos tanto... Sí, de acuerdo. ¿No? Sí, sí, sí. Y aparte no antes, victoria. No, no. Pues, o sea, bueno, sí, sí, Australia es un equipo muy fuerte, claro. Francia es una selección también muy poderosa y lo vimos, jugó con, con Francia la final, la gana 67-66, ganan también en semifinales, pero por 21 Estados Unidos, o sea, es muy difícil que alguien le compita. Si hay un país que le puede hacer pelea, Pablo de Francia, Francia uh -huh. potenciado también por la localía. Creo que Alemania es de esos que tanto en varonil como en femenil le ha invertido mucho, hay mucho recurso para que el básquetbol detone, Alemania en varonil fue campeón del mundo. Sí, o sea, campeones del mundo llegaron a estos Juegos Olímpicos como uno de los equipos que peleó por medalla pierde con Francia el, el perdóname, pierde con Serbia el bronce, pero Alemania es de los de varonil y femenil que más ha, ha levantado. Entonces, a Noah Lyles, pues sí hay que decirle es que a veces se sí aplica lo de champions of the world, ¿no? Si ganas ocho, ocho sí. veces consecutivas sí, 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 en femenil y cinco veces consecutivas eh, olímpicamente en varonil. Pues quiere decir que pues si eres el mejor, la mejor nación en ese deporte del mundo. ¿no? Y lo que tiene el básquet... Pero que es lo que... diga alguien más. ¿Quién? O sea, la... no tú, decirlo, ¿no? Ah, bueno, Ah, bueno, sí, sí. De que lo diga. O dijo. sea, no, y... ya y, lo dijo Munir. Y en la WNBA y en la NBA han tratado de llegar y es lo que están buscando, que la frontera se abra para que las mejores del mundo compitan en esa liga, prueben con las jugadoras, sobre todo norteamericanas, y vean que no es nada fácil, uno, tener un sitio en el roster de WNBA o NBA. Y jugar en una selección. Y cuando la selección de Estados Unidos es tan dominante, es que no hay competencia. De los Juegos Olímpicos también saqué. ¿Cuál fue la mejor selección? La de Pekín 2008. Ganó sus partidos por 37,6 puntos de diferencia. O sea, ¿Todos? los ocho juegos por 301 punto de okay. distancia. Bueno, o sea hizo a pedazos a todos sí. Sí. sí también la de la de río 2016 ganó por 37 y medio puntos de diferencia o sea, haciendo sí. pedazos a los Hermes. rivales la de ahora apenas por 15.6 puntos ¿eh? la más sí. competida sí pero bueno oye y oye. sin clark ¿Por qué no la acción llevar? Ya sé, por Mamu ya sé. Sí, porque jerarquías y lo que sí, tú quieras. Sí, sí, sí. Te llevas a Kitlin. Es, es muy, joven todavía. Sí. O sea, pero, tiene mucha gente que la pudieron haber expuesto ahí. No, 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 no. Al revés, al Nivel revés. Tiene. Ay, más bien la quisieron cuidar, ¿no? El tema de. Pues es que yo no sé si no la quisieron. ¿Cómo por qué no la Más miste? bien el grupo como que le echó a un lado, porque a ver, también lo hemos visto aquí, lo hemos platicado aquí sí. en Café Caliente, que sus primeros partidos, cómo la trataban sí. y cómo la atacaban, sí. ¿no? O sea, la atacaba la prensa, la atacaban las jugadores rivales, le la crítica. crack, sí. pues vamos a sí. bienvenida. A... ¿Le estás, ¿La estás es la quitando? Tela? Le estás quitando un ciclo olímpico. Es como si a LeBron no lo hubieras llevado a los 2008. Juegos Olímpicos del 2004, sí. que fue uno de los que fue. O a Durant también, claro. ¿no? O sea, le quitas un ciclo olímpico. Durant es el máximo jugador en, en tema varonil. Ah, sí. LeBron y no, no fue en 2016. Claro. LeBron fue 2000, ya son cuatro oros para LeBron, 2012. No, son no 2004, llegaba... 2012, 16, 16 y ahora. Digo sí. que no llegaba, bueno, dijo, no, no me veo en Los Ángeles. No, ya no. Ya no, no, ya serían 43 ya no. años para LeBron James. Pero Emilio, sí, sí, sí. y de Diana Taurasi también. Mira, lo platicaba Péntanos. con la productora, con Lupita Sánchez. Mm -hmm. ¿Quién es la mejor jugadora de todos los tiempos en Estados Unidos? O sea, Diana Taurasi es, mm -hmm. a mi parecer, sí, la mejor porque ha sido. Ha sido MVP, MVP de finales, campeona de WNBA, Como jugadora olímpica, también seis Juegos Olímpicos, ella uh -huh. con 42 años de edad. Creo que la diferencia de Diana Taurasi con el resto pues puede ser considerable. Yo incluso, Diana. revisando a Subert, no la tengo en las cinco mejores de la historia. Creo que Espérate. Tamika Kitchens es una de las mejores Me la porque, a ver, es la única de todos los tiempos que es top 10 en robos. Ok. En, eh, puntos en rebotes, asistencia, cinco veces jugadora defensiva del año, siete veces integrante del mejor equipo. Luego está el caso de Lisa Leslie, de Cynthia Cooper, está el caso de Britney Greener, o sea, por ahí también creo que Maya Moore sí. poner a Super, yo creo que Lupita si sí quiere mucho a... Oye, a pero, super, si tú, pero sí, porque si tú, pues tú la cara, cara también. El sí. entrenador sí. y tuvieras que escoger a una de ellas dos. ¿Por o sea, ¿De quién? ¿De Taburazi? De las históricas no. O sea, ¿tienes espacio para una en tu es, equipo? O sea, es, sí, no es fácil porque es como si estuvieras tratando de comparar a Michael Jordan con, con LeBron James. Sí. Okay. va a ser a gustos, no se Pero yo creo que incluso Subert no es una LeBron James, ¿no? A ese nivel. Okay. Pensaría que Subert es más, eh, no sé, como un Karl Malone o. O sea, sí, un. Un top 10 de la historia. Oye, ¿le dieron MVP a LeBron James de las Olimpiadas? ¿Le dieron el MVP? Ah, para Curry, ¿no? Sí. O sea, es ¿O que Curry lo que, lo que tiene es ese muy buen juego contra Serbia sí. en semifinales, que mete 20 puntos en la primera o sea, mitad, 34 en total. Pero. cierra sí, también fuerte la final. Está bueno su desmadre, sí, ¿eh? Sí, ¿eh? bájale su desmadrito. Está bonito su desmadre. Hombre. <laughs> <laughs> Está madre. ¿Cuánto queda? Porque aquí son Aquí dice. ¿Por qué hay aquí tanta dice 11.57, pinches sí, monos. El club de Toby ha llegado a desencajados. ¿Eh? ¿Por qué hay tanta testosterona de ese lado. ¿Quién se va a Tijuana? Tú también, ¿no? Miren, volteen la grúa porque hay puro chile allá. Ahí sí hay puro chile. Están Nos vamos a Tijuana, ¿no? Sí. Gracias por invitarme. Ahí te va, ahí te va, Ferlara, para que te lo pongas de, de, no, lo de lo supositorio. Ya, todo, vean que falta el respeto, aquí ya, no, ya la... aquí no respetan nada. Iba <laughs> para. Sí. A Costa. Ahí te va tu supositorio. Órale, güey. Oigan, estamos muy entretenidos, muy picados aquí con la plática. Bueno, ya, ya se metieron, ya, ya hay que ya, ya. Ya que. ya nos vamos. No, dos, no, dos no. No, no. Ahora les vamos a robar cinco minutos. Y sí, ahora platícanos sí. sobre Britney Greener, Oye, lo que logró hacer parte Britney, ¿De Britney Spears? De Britney. No, eh, sí. ¿Tú quieres vestirte un día como Britney, 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 Britney Spears aquí o qué? Güey, a ver. No, no, está ahí. Mira, ah, que que era de No sé cuándo. Durante la temporada de NFL, tú y yo vamos a reír la apuesta. Estoy encantada. Ajá. Juega este año Dallas contra contra Pittsburgh Sí, puede ser pero una buena yo, apuesta. Y, ¿Y quieres. O sea, yo no le voy a los vaqueros, pero creo que puede ser un juego. Y hacemos la y apuesta. Ya. Que no se cumple. Bueno, que, 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 la que la perdiendo. Y todo lo de la barba, el... hacemos algo diferente. Ajá. pero le metemos a apostar. ¿Jalas? Me parece. Me no, no, parece bueno ¿Y por qué apostaron si nosotros ¿Ya viste ah, qué dijo? Jalamos. Pues órale. No, no, si no. No lo digas Iba a bailar de. ¿Cómo se llama esta morra? De Taylor Swift. Iba a hablar de Maldita y Topsito. Y ganaba Steelers. ¿Enta Kansas City fue? fue no, en Filadelfia. Ah, sí. 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 Y Tanga de Niurka. Y terminó perdiendo. Ese es <laughs> el principal hijo eso. Sí. ¿no? Sí. Ya andan desesperaditos aquí enfrente a ya Es que aquí yo ya los vi ya, les surge, les la hora surge de la Yo nunca había visto un desencajados con cinco, ¿eh? Ni yo el club lo todo se Y Beto. Y Beto. Y Beto. Y Beto a saber cómo se fue. Vámonos, vámonos. Ese desencajado se acabó. Ya, no, sí.